Okay, so we're gonna make sure that when we are applying the gauze with the tweezer, if we do not have enough certainty or close to hold the tweezer, we are going to apply the gauze into the mouth and then we are going to push it down with our feet. Es bien fácil. ¿Cómo dijimos que se ponía? Triangular, triangular, como el dobladillo, vaya, el dobladillo hacia afuera, lo otro hacia adentro, ¿verdad? Entonces lo ponemos de esta parte de acá, si quiere le hace una ligera presión, ¿verdad? Y lo penetra. You have to make sure that when you are applying the gauze, the client is still biting down, okay? Mira, una cosa muy importante. Central, lateral, colmillo, primer premolar. A mí no me hace falta meter más la gasa. No la vayan a empujar hacia atrás porque no es necesario. Y se puede sentir la clienta que se está ahorcando. Exacto, la cosa es que se me exponga los dientes que yo quiero blanquear. ¿Tú quieres mirar todo eso por retrovisor para que tú puedas ver? A ver, a ver. Vamos sí, a darle el espejo. El espejito. Para que ella pueda ver también y pueda aprender. Mira, para que te vayas viendo también y agarre la herramienta. ¿Entiendes? Entonces mira aquí. Central, lateral, el colmillo y el primer premolar. Necesito echar un poco hacia atrás. Remember, the four front teeth. Si acaso no pueden porque no, deben con esto. ¿Entiendes? El meñique. Y si en un lado entro dos gasas, pero en el otro, por alguna casualidad, esta gasa me tapa aquí, quitan una y le hacen el doblón, el doblez nada más que una gasa. Remember, if the gauze is too big, you... Ustedes van a practicar conmigo, no conmigo. Hay personas que, poniéndole esto en boca, el retractor, ya empieza una salivación que mira, por aquí adentro, son unas mangueras de saliva. ¿Entiendes? Le hacen un doblez aquí, así, así, dobladito así en forma de tubito, ¿verdad? Le dicen que abra la boca, abre. Y, ajá, y entonces se la pone y le dice que muerda, muerde, bite down. Ok, si acaso se ve que sale, ustedes lo penetran aquí hacia adentro. Pero no es necesario en todos los casos, es cuando ustedes vean eso. If your client has a lot of saliva and you notice